Feliz Navidad, feliz Año Nuevo 2024. Estamos nuevamente acá en YouTube. Tenía un leve problemilla chiquitín, muy bueno, chiquitín, medio grandecín, aquí con YouTube, pero ya lo solucioné y he vuelto. El video de hoy, pues voy a tratar en lo posible que sea muy especial para ustedes. Desde noviembre creo que no hablábamos bien, como algunos de los suscriptores saben aquí en YouTube. Me saqué las cordales, tuve incapacidad, entonces por la incapacidad pues no pude estar grabando videos. Fue noviembre y diciembre. Y en diciembre fue cuando pasó ya lo de un tema con YouTube, que no podía seguir subiendo contenido hasta el 30 de diciembre. Y ya lo solucioné, gracias YouTube, gracias. Gracias a ustedes y a todos los suscriptores que están acá. Los pocos que han llegado porque se han quedado quietos, no te quedes quieto, suscríbete. Recuerden que también pueden volverse miembros aquí en mi canal. Todos los miércoles, como hoy, que hay video especial, todos los miércoles son especiales para YouTube. Hoy les subo video, les subo short, si lo subo todos los días. Y live en YouTube lo voy a dejar solo los miércoles. Lo estábamos haciendo el año pasado todos los días, pero no lo vi como tan reflectivo, no lo vi. Me gustan los miércoles, entonces miércoles para mí es de YouTube, va a quedar miércoles de YouTube. Gracias a ustedes por estar aquí nuevamente, feliz año, los quiero y las quiero muchísimo. Y vamos con el video especial. Hoy el video especial va a ser, bueno, tengo en este momento media, esto es licrada, desde los pies hasta la cintura, y voy a cambiarla por medias color piel. Las vamos a combinar con unos tacones y vamos a estar en diferentes partes de la casa, que ha sido como uno de mis videos más virales aquí en YouTube. Entonces es combinar medias con espacios de la casa. Espero que les guste mucho. Y vamos al video concreto, concreto, me gusta concreto. Vamos, feliz 2024. Bueno, para empezar voy a cambiar la media de la que les mostré rosada a las del video de hoy. Esto es media natural, es una marca nueva, la verdad las compré de emergencia. Son seda fría para la gente que le gusta que tenga un pequeño brillo, son estas. Y vamos a hacer el cambio para poder empezar con el video. En vacaciones me pude broncear un poquito las piernas, si notan estoy bronceada, pero sin embargo me voy a colocar estas medias. Como siempre les he dicho, empiezo por el pie izquierdo, bueno, se doblan poco a poco, una pierna primero que quede recta, no me gusta que quede torcida y en lo posible ustedes tampoco deberían dejar que les quede torcida porque lastiman la pierna o pueden romper las medias. Empiezo como siempre con un pie, que la costura quede de dedo a dedo, la vamos subiendo poco a poco, que vaya quedando recta hasta la rodilla y después seguimos con la segunda pierna. Ya en videos pasados hemos hecho un video a profundización de cómo colocarlas. Después vamos subiéndolas poco a poco. Poco a poco de lado a lado. De lado a lado, de lado a lado, hasta llegar a la cintura. Lo importante es que queden cómodas las medias principalmente, o a mí en lo personal me gusta que sean cómodas, que uno esté cómodo y que se sienta bien vestido y obviamente elegante con las medias. Bueno, siempre he dicho, me gusta subir la pretina de la media hasta más arriba de la cintura. Yo compro una talla más porque me siento bien vestida y cómoda. Pero puede ir en gusto personal, la mayoría de gente la usa hasta la cintura. Yo la utilizo un poco más de la cintura, la pretina de la media. Aquí se puede ver,
Tiene un pequeño brillo. Aquí en Colombia se llama seda fría o brillo. Tiene un brillo, como les digo, es una marca que nunca había utilizado. Voy a hacerles un video con solamente esa marca. Y lo acompañamos con estos tacones. Estos me gustan porque son cómodos, no necesitan ninguna correa, los puedo colocar fácilmente. Y el tacto de la media con el tacón entra muy suave, por lo que la media es suave y el zapato queda perfecto. La verdad son tacones de mis preferidos porque son muy cómodos. Solamente le organizo una parte en la parte de la punta y queda muy bien combinado vestido, media y tacón. Bueno, el primer escenario va a ser la sala. Si usted está de visita en una casa, debería llegar primero a la sala. Es la sala, es para recibir las visitas. ¿Cómo nos debemos sentar? Yo me siento así normalmente. Hay personas que les gusta cruzar la pierna. A mí en lo personal no me gusta cruzar la pierna. Me gusta una pierna adelante, una pierna atrás y las manos en las rodillas o aquí como lo estoy haciendo. En lo personal no me gusta cruzar las piernas y menos si no es una sala cómoda. Mi espalda recta, abdomen contraído y la mejor postura siempre. La elegancia. El segundo escenario es en el comedor. Si vamos de pronto a una cena con un familiar, un amigo, etcétera, la idea es alzar la silla, no arrastrarla en lo posible, pues yo sé que hay sillas que pesan mucho, pero la mayoría de los comedores no pesan tanto. Si no hay un caballero que te alce la silla, puedes alzarla sin arrastrarla. Dependiendo cómo esté organizado el comedor, nos sentamos, jamás, jamás se cruza la pierna en el comedor, siempre en una postura de 90 grados, recto, sin los codos en la mesa. Una pierna adelante, una pierna atrás, como sea su preferencia, derecha o izquierda, y nunca cruzar la pierna, nunca en el comedor, nunca. Si lo quiere hacer, hágalo en la sala o en otros espacios. Siempre me gusta estar sentada así, y más en el comedor, por comodidad y para poder comer bien. Lo mismo, levantarse, vuelves y acomodas tu silla sin arrastrarla, alzándola, si no hay un caballero que te corra la silla. El tercer escenario es en una barra que ahora la mayoría de apartamentos tienen o algunas casas. Estas sillas por lo normal son de movimiento rotativo, entonces las rotamos hacia donde nos quede cómodo para sentarnos. Subimos una pierna, después la otra y lo mismo la mano siempre en la rodilla. Podemos acomodarnos frente a la barra para hablar, tomar, conversar. Y los tacones en la posición de los zapatos. O sea, la silla tiene una parte para colocar los zapatos. Lo importante es uno estar cómodo y a la misma vez elegante. Se puede cruzar la pierna en estos tipos de espacios. A mí en lo general no me gusta. Me gusta una pierna adelante y una pierna atrás. Siento mejor la comodidad y no golpeo de pronto a otra persona que esté frente a mí. Pero ya va en gusto. Alzada al bajarse también. Volvemos y acomodamos la silla alzándola. Y otro espacio es en escritorio o cuarto de oficina. Podemos este espacio utilizarlo de pronto para compartir con una amiga del trabajo o hablar de algo del trabajo, para ayudar con algún tipo del computador del trabajo, etcétera. Lo mismo, me gusta una posición de 90 grados, espalda recta, abdomen contraído. Se puede escribir, se puede utilizar el computador. Lo importante es que sea la comodidad, la elegancia y que no se vea como que usted está utilizando un espacio en la casa de otra persona y que se vea brusco. Otro espacio que quería mostrarles es el cuarto o la habitación. Por lo general, uno en una visita jamás debería entrar a un cuarto, a menos que ya tengan mucha confianza con su amigo, su amiga, etcétera. Pero por lo general siempre es a la orilla o en la parte de abajo de la cama. Se puede hablar, se puede cruzar la pierna. Lo importante es estar cómodo, que esté cómodo usted como visita y la otra persona que esté cómoda con su visita.
Una pierna adelante, una pierna atrás. Lo importante es hablar, divertirse. Y bueno, recuerden, son espacios. Cada persona lo ve diferente. Por último, en el balcón pueden ver el atardecer, relajarse, tomar un café, un té, disfrutar de la vista, del clima. Y lo importante es que la visita se divierta usted y se divierta su anfitrión. Bye. Bueno, y por último, si está en una casa que es de confianza, que es de visita, su amiga, su mejor amigo, pues no creo que sea un mejor amigo y esté en la cama de él, pero sí puede estar en la casa de su mejor amiga, pues a mí me gusta estar sin zapatos y creo que la mayoría sin zapatos encima de la cama, se relajan un rato, ver el plan películas, que sí es muy común. Y espero que les haya gustado el video de hoy. Es como una visita en espacios en una casa ajena. Nos vemos para el próximo video. Me dejan comentarios. Los quiero y las quiero mucho. Suscríbete y vuélvete miembro de mi canal. Bye.